Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Bienvenidos a este webinar de empleabilidad, posicionando tu marca en el mundo digital. La Universidad Fidelitas, en alianza con elempleo.com, está desarrollando diferentes actividades en materia de empleabilidad con el objetivo de ofrecerles espacios formativos con temáticas de actualidad y que les permitan a los participantes potenciar su perfil personal, profesional y lograr una mejor inserción laboral. Agradecemos a Hazel Carvajal, ejecutiva del empleo.com, por su disposición y colaboración para el desarrollo de estas actividades con profesionales de alto nivel. Este mes de agosto tenemos tres webinars de empleabilidad. El pasado martes, 10 de agosto, tuvimos el webinar Creencias Limitantes y Empoderamiento, el cual, si desean, pueden repasarlo y verlo tanto en el canal de YouTube oficial de la Universidad Fidelitas como en la sección de eventos de la página web oficial de la universidad. El día de hoy tendremos el webinar Posicionando tu marca en el mundo digital. Y para cerrar el mes de agosto, tendremos el próximo jueves 26 de agosto a las 4:30 p.m. el webinar Habilidades Blandas. En el chat les vamos a estar compartiendo el enlace para que ustedes puedan registrar su participación en las actividades del empleo.com. Para obtener el certificado de participación, deben de participar de las tres actividades del mes. Este certificado es emitido por elempleo.com. Importante también incluir su CV en la página del empleo.com. También les dejaremos el enlace en unos minutitos en el chat. Haciendo esto, podrán disfrutar de todos los beneficios que les da la plataforma y el requisito, como les indico, también para recibir su certificado de participación en las actividades de empleabilidad que estamos realizando en alianza la Universidad Fidelitas y elempleo.com. Agradecemos sin más al expositor, al licenciado Greivin Sánchez Salazar. Él es máster en comunicación y diseño, fotógrafo y diseñador profesional con más de 15 años de experiencia en la industria gráfica y el mundo de la tecnología, producción y diseño. Cuenta también con más de 10 años de experiencia en docencia en las ramas de su profesión. Sin más, me permito darle la bienvenida al licenciado Greivin y agradecerle por acompañarnos en esta noche. Buenas noches a todos y a todas. Estoy aquí para expresar o hablar, mejor dicho, de un tema pues que es muy importante. Le agradezco a la universidad, ¿verdad?, por esta oportunidad. También le agradezco al empleo.com y estamos para hablar esta noche de los diferentes temas que nos pueden ayudar a un mejor posicionamiento digital. Sin más preámbulo, pues inicio y vamos a ver cómo desarrollamos este tema y quizás en algún momento, si alguno tiene una consulta, tiene alguna observación, quiere comentar algo, pues lo puede hacer en el chat, ¿verdad? Para tratar de orientarlos o bien, ¿por qué no? Aprender. Siempre aprendemos de algo nuevo, siempre salen cosas nuevas que nosotros podemos integrar a nuestra currícula y eso es muy importante. Entonces, en esta hora, pues como decía, el título principal, les voy a hablar de lo que es el posicionamiento en el mundo digital. Para iniciar, pues quiero Permiso. mencionar, Grevin, creo sí. que no estás compartiendo pantalla aún. No. No. ¿Sí? Vamos a ver. Ahí, ahora sí, creo. Correcto, ahora sí. Ok, perfecto, gracias. Como les decía, pues voy a iniciar con un tema de que
podemos decir que hace 50 años nosotros pudimos ver el primer email. Cuando hablamos del primer email, pues muchos van a decir que tuvieron un email en los años 2000 para arriba, pero realmente el primer email se envió en 1971, ¿verdad? Y el primer mensaje en la historia fue ese que estamos viendo ahí, que si vemos, pues realmente hay un montón de letras y no vemos una palabra, digamos, como muy objetiva. Pero se puede decir que los primeros intentos en la historia de lo que es este mundo digital, pues se dan hace 50 años. O sea, hace 50 años nosotros iniciamos esta era y claro está que esto ha evolucionado durante los años, pero más en los últimos años, ¿verdad? Podemos decir que en estos 10 últimos años las cosas han sido muy distintas, las cosas han cambiado de manera drástica y hoy en día tenemos un mundo, ¿verdad?, totalmente virtualizado, totalmente digitalizado, y sin el mundo del internet, pues nosotros, ¿de quién sabe qué seríamos hoy, ¿verdad? Así como evoluciona el mundo, pues tenemos que evolucionar nosotros en comunicación, tenemos que integrar mejores cosas y cada día, en vez de ser más fácil posicionar, es más difícil posicionar. Y algunos dirán por ahí como más difícil posicionar. Sí, claro, antes posicionar teníamos tal vez 4 medios muy fuertes y por lo general eran medios masivos, que lo que hacíamos era reproducir cualquier gráfica, reproducir cualquier arte, cualquier anuncio y llegábamos lejos. Hoy en día, con todo esto que tenemos, con todo lo que realmente nos ofrece, ¿verdad? En este caso, el mundo digital, pues aún así no logramos posicionar tan fácil. Entonces, en esta hora, pues quiero hablarles de ese tema, quiero introducir al tema y ver de qué forma nosotros podemos tener buenas prácticas para mejorar esta situación, ¿verdad? Porque si bien es cierto, las prácticas existen, existen las formas de hacerlo, pero muchas veces, del dicho al hecho, pues es bastante espacio o bastante distancia que existe. Entonces, como les decía, quiero iniciar con este tema diciendo dónde evolucionamos, realmente dónde evolucionamos. En los años 2000 se inicia todo lo que tenemos el día de hoy. Realmente con el cambio del milenio empezaron a aparecer plataformas donde usted y yo empezamos a participar, y empezamos a tener un mundo digital muy diferente. Yo me recuerdo, por lo menos en mi caso, que en la época de colegio no había mucho digital. Tener un celular era un lujo, tener teléfono en la casa era un lujo inclusive, y no todos lo teníamos. Entonces, la parte de comunicación de nosotros o la forma en que nos comunicábamos hacía que tuviéramos que hacerlo por papeles, por mensajes textuales, ¿verdad? Cuando digo textuales, lapicero, lápiz, o inclusive ponernos de acuerdo desde la semana para poder tener una cita fin de semana, ¿verdad? Entonces, era bastante complicado. Hoy en día, pues, el celular es un rastreo total. El celular es un elemento o un aparato que nos da a nosotros una ventaja de comunicarnos rápidamente, pero también, muy personal mi comentario, siento que hemos perdido un poco la libertad o un poco aquel carisma y cariño que era dar un abrazo, ¿verdad? Porque todo lo tenemos digital. Hoy en día damos besos, damos abrazos, mandamos saludos de manera digital e inclusive hasta estados de ánimo los ponemos ahí. Por ahí me decía un amigo, ¿qué sentirá la gente cuando manda un jaja en un mensaje, verdad? ¿Qué sentirá? Como que el que lo recibe también se va a reír a carcajada limpia por esa situación. Entonces, la forma digital, pues, si bien es cierto, nos ha acercado, también nos ha alejado de otras cosas. Entonces, en esta hora, pues, como les digo, aquí fue donde iniciamos, año 2000. Se inició en el año 71, en los años 90 habían muchas cosas, pero así el auge fuerte los hemos tenido del 2000 para arriba, y más que todo estamos hablando de los últimos 8 años para acá, donde ya las campañas todas tienen digital. Ya las campañas publicitarias incluyen la parte digital. Los que fuimos pioneros en la parte digital, o sea, cuando empezó la evolución, me recuerdo que no era aceptado la situación. Muchos clientes preferían no invertir en digital. Todo era siempre en los mismos medios, televisión, radio, prensa, vallas publicitarias, siempre era lo mismo. Y cuando usted le hablaba de digital, era como
como que no, como que era el fin del mundo, como que eso no era posible. Aparte de eso, las campañas digitales, pues en ese momento, como eran tan nuevas, pues las métricas o la forma de llegar y medir si iba a tener resultados era muy complicado. Entonces, los que empezamos esta línea, ¿verdad? O esta evolución, estar en este campo y ofrecerlo digital era bastante complicado y los presupuestos eran bien reducidos. Hoy en día, pues yo veo muchas marcas invirtiendo, veo muchas marcas que todo es digital y todavía la pandemia, pues llegó a un tema de incluir más ese tiempo, de incluir más elementos en la parte digital. Quiero hablarles en este momento sobre definir o conocer el, o conocer. Definir el, o conocer el producto es sin duda el punto inicial de todo. No podemos arriesgar todo a algo incierto. Hay un dicho que dice por ahí, viejo conocido o nuevo por conocer. Es un dicho que casi siempre la gente dice, mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Pero realmente nosotros tenemos que conocer a qué vamos a representar e inclusive llegar a investigar, educarnos de cuál es la empresa o producto que nosotros vamos a representar para ver si podemos realizar una campaña. E inclusive, hay clientes que nos piden una campaña digital para posicionamiento y tiene un nombre muy manchado que tenemos que empezar con una campaña de limpieza de nombre. Entonces, es muy fácil pedir una campaña de X producción a cualquier creativo, a cualquier persona que represente una agencia, es muy fácil, pero realmente analizar y saber de dónde viene ese producto es lo que nosotros tenemos que hacer para poder llegar y decirle al cliente, ok, perfecto, podemos hacer su campaña de posicionamiento, pero primero, antes de posicionar su producto, necesitamos limpiar su producto, necesitamos primero hacer una campaña que hable bien de su producto, quitar todos aquellos fantasmas, quitar todos aquellos elementos que nos pueda dañar. Entonces, en esta hora yo les digo, cada vez que ustedes vayan a hacer una campaña, investiguen. No decían hacer una campaña a ojos cerrados, porque yo soy muy bueno creando, porque yo soy muy inteligente haciendo ideas, sin antes investigar. Siempre lo digo en los cursos, siempre se lo digo a cualquier persona que va a emprender, siempre se lo digo a cualquier persona que va a representar una marca. Investigue, investigue cuáles son las cosas que tiene ese producto. Punto 2. Para realmente posicionar necesitamos tener un mercado objetivo. ¿A quién nos dirigimos? ¿A dónde vamos? No podemos ser excluyentes, pero sí debemos definir bien nuestro mercado para ver si lo alcanzamos. Si yo tengo un mercado meta establecido de 18 a 35 años, se supone que la participación de mi mercado debe ser en la mayoría esa. Pero muchas veces nosotros nos agarramos de eso no excluyente, ¿verdad? Nos agarramos de eso de que no debemos de excluir a nadie y decimos, no, el producto lo está comprando todo el mundo. Pero realmente, si usted define bien su mercado, o lo conoce, o lo investiga, o sabe a quién se puede dirigir, pues estoy seguro que sus campañas van a ser atinadas al mercado que va. No hay problema, se pueden insertar más gente, puede haber mayores personas dentro de este mercado o de edades diferentes, elementos demográficos diferentes, pero por lo menos en mi mayoría llegué al mercado que necesitaba. Como punto 3, ahí dice, ¿qué tenemos para diferenciarnos de los demás? Que en algunos casos son muchos elementos, pero en otros son escasos. Cuando a mí me ha tocado representar una marca, siempre me busco por todo lado cuál es el elemento más importante, o sea, cuál es el elemento que yo tengo para explotar ante mi mercado. Pero también investigo cuáles son los elementos que no debo hablar en mis campañas. Si yo sé que la compañía que yo represento tiene un producto caro, yo no puedo hablar de ese precio. Puedo hablar de valor, que son cosas diferentes. El valor de obtener tal producto, pero no puedo hablar de un precio, porque es posible que por precio decidan no comprarme. Entonces, lo que quiero decirles es, el valor de marca es un elemento muy importante. Y ese valor de marca lo damos con la diferenciación que hacemos. Yo siempre me enamoro
de las marcas transnacionales. Me encantan cómo trabajan su comunicación. Pero invito a los emprendedores y a las marcas nacionales a que realmente piensen de una manera objetiva para que lleguen a hacer campañas muy atinadas como lo tienen, en este caso, las transnacionales. Vuelvo y repito, me enamora lo que hacen las transnacionales, pero sí enseño de que los emprendedores, de que las personas que tienen su negocio propio pequeño o que es nacional, puedan hacer campañas de ese tipo. O sea, que lleguen al punto de que digan, esto es un éxito. Punto 4, dentro de lo que les estoy hablando, la competencia. Debemos mirar el zacate del frente y hacerlo en serio. Menospreciar tal acto puede ser un problema. Por eso es que hay que hacerlo con pinzas. Vuelvo y repito. Hay un dicho popular que dice, al mejor mono se le cae el zapote. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener la mejor marca, yo puedo representar a una marca líder, que el pequeño me puede jugar algo que a la postre me lleva mi campaña al piso. Entonces, cuando yo miro al competidor, aunque venga detrás de mí, tengo que verlo en serio. Tengo que verlo en serio. Ahí me pondría inclusive dar más ejemplos como la liebre y la tortuga. Tengo que verlo en serio. ¿Por qué? Porque puede hacer de que ese que está atrás mío mañana se convierta mejor que yo. ¿Quiénes se van y quiénes llegan? Es importante quiénes llegan. ¿Quiénes se mantienen y principalmente quiénes se van? Yo no puedo percibir que una marca diga, ¿qué importa a los consumidores que se vayan? ¿Qué importa? Por sí solo aquí puede comprar. O sea, para mí eso es matar el producto o la marca a futuro. Si yo empiezo a echar gente, aunque vengan más, aunque vengan otros, esos que estoy echando, es posible que a la postre hagan un producto más fuerte al mío. Por eso les digo, analicen quiénes son los consumidores que se me están yendo. ¿Quiénes son los que se mantienen? Tengo que seguirlos chineando. Hay muchos productos que de buenas a primeras a los nuevos les ofrecen lo mejor. Pero a los que se mantienen con la marca, a los que se fueron de la marca por alguna razón, no les dan importancia. Y yo les voy a decir una cosa de lo que les dije al principio. Es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. Hay un título que dice ahí, estamos ready. Cuando yo ya hice un proceso como esto, yo ya puedo decir, estoy listo. Yo ya puedo decir, ok, ya tengo elementos principales para iniciar este viaje. Si usted no hace todo lo que yo le acabo de decir anteriormente, llegar a hacer una campaña de posicionamiento, con todo respeto le digo, nació muerta. No hay forma de que nosotros podamos tener un buen producto si no hicimos un proceso como el anterior. Lo que pasa es que voy a decir algo que duele. Pero Google es de las mejores páginas que existen y siempre lo voy a decir, es la mejor página que yo he visto desde el punto de vista funcional. Blanca, ciertos colores y una barra buscador, que eso es su funcionalidad total. Pero Google ha llegado a nosotros a hacernos más vagos, ha llegado a nosotros a que no leamos, ha llegado a nosotros a que no compartamos, e inclusive ya ni redactamos. Vemos una reacción en las páginas web y simplemente la pegamos. No nos importa. Y realmente les digo, cuando nosotros dejamos el cuaderno, cuando nosotros dejamos de leer, cuando nosotros dejamos las cosas que nos enseñaron los antaños, empezamos a no producir como producían los antaños. Entonces, es bueno que usted tenga todo ese proceso. Ojo, hoy en día nuestras campañas deben de ser integrales. Ok, el título es muy bonito, posicionamiento en el mercado digital o en el mundo digital. Pero no todo es digital. Nosotros tenemos que hacer campañas de posicionamiento integrales. Acordarnos de que existen nuestros viejos conocidos medios masivos y nuestros viejos conocidos medios alternativos. Igual, redes también entran dentro de eso, o el mundo digital entra dentro de eso. Pero no nos podemos enfocar en solo los anuncios de la computadora o el celular. Tenemos que enfocarnos en todo lo integral. No olvidarnos de los BTLs que tanto nos dieron, pues, muchos créditos. Inclusive hay marcas que todavía lo,
lo ven como tal. Aquí hay un cuadro. Quiero que vean ese cuadro y aquí vamos a hacer un análisis. Esto sucede en internet en un minuto. Yo agarré de esta fuente, ¿verdad? Me conseguí esta imagen, la encontré. Y me llama mucho la atención lo que tal vez nos dicen en los datos generados online en un minuto, 2021. Y si ustedes ven que en un minuto hay 28 mil suscriptores viendo contenido en Netflix. Hay 695 mil historias compartidas en Instagram. Hay 9,132 conexiones hechas en LinkedIn. Y si ustedes ven el cuadro ahí que les estoy representando para no cansarlos, hay un montón de movimientos que se hacen en internet en un minuto. Y yo les digo a ustedes, ¿qué estamos aprovechando de ese cuadro que estamos viendo? ¿Qué estamos aprovechando de lo que nos están ofreciendo este tipo de contenidos? Inclusive ahí dice 69 millones de mensajes enviados a través del chat de Facebook y el chat de WhatsApp. En un minuto. O sea, estamos hablando, así se lo digo, de datos impresionantes. Pero me gusta mucho el que está en la parte superior derecha del segundo. Y dice ahí 1.6 millones de dólares gastados online en un minuto. Estamos ante unos datos impresionantes que podemos explotar y no lo estamos haciendo. Y les puedo decir, muy bonitas las interpretaciones y las proyecciones que hacemos con los diferentes influencers que a veces salen en internet a través de TikTok, a través de mismo WhatsApp, a través de Facebook, de Instagram. Muy bonito estar jocoso en los chistes, muy bonito. Pero realmente, si nosotros hacemos una campaña productiva, aprovechándonos de los datos que están en internet, que usted tiene acceso para llegar a cualquier lugar del mundo, y logramos que un producto se proyecte con esos datos, estaríamos ante el trabajo de nuestra vida. Estaríamos ganando dinero a montones. Y cuando yo le hablo de dinero a montones es porque todos los que estamos acá, de alguna forma queremos producir campañas o queremos que nuestra marca, porque hay tal vez personas que tienen su marca ya, que nuestra marca evolucione. Queremos que nuestra marca obtenga resultados, todos los que estamos aquí. Entonces, ¿para qué queremos eso? Para ganar millones. Yo no sé a usted, pero yo con dinero estaría ahorita acostado en una playa, tranquilamente, disfrutando. Y no lo descarto. Creo que tenemos que tener objetivos en la vida. Por eso le digo que si realmente los datos que nos ofrece internet los aprovecháramos y dejáramos de muchas veces dedicar muchas horas solamente a jugar, que eso pasa, es posible que nosotros proyectaríamos marcas por montones. Haciendo un estudio en diferentes agencias en el 2015, el estudio arrojaba que de 8 horas que trabaja una persona, 3 horas y media las dedica a redes. O sea que su productividad es de 4 horas y media. Y esa productividad de 4 horas y media, si ustedes la ven, es casi que un 60% del tiempo laboral de una persona. Yo les digo, nosotros como comunicadores, como representantes de marca, ok, sí, listo. Hagamos que nuestro mercado haga eso. Pero nosotros, los que hacemos
campañas, nosotros los que hacemos que esto camine a nivel de comunicación, aprovechemos el tiempo. Aprovechemos el tiempo. Dediquemos esas 3 horas y media nosotros a producir. Ok, puede meterse a redes, pero métase a ver datos. Métase a ver cómo la gente comparte. Métase a ver cuáles son las tendencias. Métase a ver cómo ha cambiado el mundo, cuáles son las noticias. O sea, métase a ver para que nuestra cabeza, nuestro cerebro, procese información suficiente para que cuando vayamos a hacer creatividad y mandemos una marca a posicionarse, seamos capaces de hacerlo. No campañas que otros hacen y nosotros replicamos. Hay muchas campañas que alguien las hizo y son réplicas. Y son réplicas. O mejor aún, ¿es participativo? Claro. ¿Es opcional? Claro. ¿Qué es importante? Claro. Pero a mí me parece que cuando nosotros estamos esperando que nos manden un meme o estamos esperando a que salga algo en las noticias para poder ser o hacer creatividad, realmente yo no estoy haciendo creatividad. Estoy replicando lo que otro hizo. Estoy replicando lo que otro me ofreció. Entonces, muy bien, muy bonito. Hay compartimiento, hay me gustas, hay comunidad. Pero realmente a la marca, ¿qué le estoy dando yo? Porque les puedo adelantar del tema que estamos hablando ahorita, que un me gusta, a usted no le asegura una compra. Una comunidad que a todo le dé me gusta, no me asegura a mí de que realmente la marca se va a proyectar como yo quiero. Este cuadro, pues ahí se lo van a poder ver con más calma. De igual forma, yo lo puedo pasar para que ustedes lo vean con calma y vean más o menos la información. Hay diferentes medios en digital. Existen los compartidos, pagos propios y pagados. Cuando yo veo ahí donde dice pago y pagados, no es lo mismo. Quiero que entiendan eso y ahorita ustedes van a ver por qué. Pues los compartidos son como redes sociales normales. Vamos a hablar de Facebook, vamos a hablar de Instagram, ¿verdad? Que cuando nosotros publicamos algo, pues competimos con las otras marcas que pueden hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces vea que hay presencia con otras marcas, personas y organizaciones. O sea, yo puedo llegar a hacer una campaña a nivel compartida sin tener ningún gasto o ningún, vamos a decir, inversión económica. Vamos a hablarlo a nivel de inversión porque se supone que toda campaña que usted haga en digital invierte y hay un retorno de inversión, ¿verdad? Un ROI. Entonces, es importante que usted eso lo tome en cuenta. O sea, yo no voy a gastar, y como yo le voy a hablar ahora como cliente, yo no voy a gastar 5,000 colones para que usted me devuelva cero. No, no, yo voy a gastar 5,000 colones o voy a invertir 5,000 colones en un posteo para que usted me devuelva un porcentaje hacia arriba. Ya si me devuelve 10,000, ya me gano un 100%. Si me devuelve 15,000, me estás ganando un 200%. Entonces, ahí es donde yo empiezo a ver resultados. Hay compañías que invierten millones en digital y no ven retorno de inversión. Entonces, es bueno que eso lo tomemos en cuenta. Yo puedo hacer una campaña sin paga, ¿ok? Compartida. Y empiezo a crecer a puro crecimiento orgánico. ¿Qué es crecimiento orgánico? Pues de la comunidad se me va haciendo grande, van participando conmigo, pero yo no estoy invirtiendo un colón. Después de ahí viene el punto 2, que es de pagos. Esto es presencia o alcance de nuestros contenidos, ya sea total o parcial. Como su nombre lo dice, refiere a los medios por lo que pagamos pauta digital. Cuando un cliente a nosotros nos dice, voy a pagar pauta digital, es para recibir en algún momento. Mucha gente me dice, hay campañas que es apenas para darse a conocer. No, no. Eso pasa una vez en la vida. Pero aquí en Costa Rica, la mayoría de empresas que usted representa, olvídese que le va a decir, gaste 3 millones de colones en digital y no importa, apenas para que nos conozcan. No, no, eso no pasa. Y le quiero decir la franca realidad. Yo desearía que a mí me regalen 15 millones y me digan, solo para que se dé a conocer. Pero aquí en Costa Rica, créanme, que hay contados con el dedo, que llegué a decirle a usted, Tommy, le voy a invertir 5 millones y no importa, no importa si no regresan, es nada más para darnos a conocer. No, el que te da la plata te dice, te estoy dando 5 y necesito que en estos meses
para no decir mañana, me tenga 10 millones en la cuenta. Propios. Para mí, en lo personal, esto es uno de los mejores medios digitales. Cuando yo tengo mis propios medios digitales, tengo control, presencia y rango de acción. Por ejemplo, un sitio web, una aplicación, un blog, la base de datos para envíos de correos electrónicos, un boletín, etc. Les voy a poner lo más claro. Una marca como Ferrari, que tiene sus clientes bien ubicados, la mayoría de veces trabaja base de datos, trabaja aplicación o trabaja correos electrónicos. O sea, que son medios digitales que usted y yo normalmente no usamos cuando hacemos una campaña. Todo el mundo piensa que digital es Facebook y Instagram en este país. Y realmente no es así. Yo voy a tener un sitio web robusto que es de mi propiedad, y quiero que esto lo entiendan. El sitio web es de mi propiedad. Mientras yo pague el hosting, mientras yo pague mi dirección electrónica, ¿verdad? Yo soy dueño de tal. En cambio, un Facebook, el día de mañana que quieran cerrárselo, se lo cierran. Y hay gente que basa todo su futuro en Facebook y de pronto le hicieron la página, se murió la marca. Hay empresas que tienen redes y no tienen sitio web. Y aquí es donde yo los invito a ustedes, los que trabajan en digital, los que están incursionando en este campo. ¿Cómo está el sitio web de la marca que usted representa? ¿Hay una aplicación? ¿Hay un blog? ¿Hay base de datos que yo estoy recopilando? ¿O simplemente estoy contando los me gusta? No, yo debería medir quiénes son los que le están dando me gusta. Yo debería de medir las métricas que me ofrecen las diferentes redes sociales para poder saber cómo se está moviendo la situación. Pero yo he visto personas diciéndole al jefe o diciendo sobre sus marcas: obtuve 300 me gustas en esta publicación, qué bien me fue. Yo les puedo decir, ¿de qué sirvieron? Y por último están los ganados. Anteriormente yo puse pagados, perdón ahí porque se me fue la P, ganados, voy a especificarlo. Dice, potencian y amplifican otros tipos de medios. El tráfico que se gana cuando un sitio web nos referencia o cuando un contenido en redes sociales se comparte. O sea, hay momentos donde hablan de nosotros y ya nosotros no hablamos. Y cuando hablan de nosotros, aquí estamos hablando de que mi marca está siendo bien recepcionada. Nada más tengamos cuidado. Hay gente que habla mal y hay gente que habla bien. Y tenemos que ir midiendo esa situación. ¿Qué es lo más importante? La correcta escogencia entre medios digitales. Y también pensar la alternativa de mezclar con otros medios tradicionales. Yo siempre le digo, ok, vamos a posicionar cuando una marca habla de posicionamiento. Ok, vamos a posicionar. Veamos cuál es el producto. Veamos cuál es nuestro alcance. Veamos cuáles medios podemos utilizar. Me ha tocado en algún momento inclusive utilizar medios impresos de los diferentes pueblos de Costa Rica. No en los medios tradicionales o masivos que tenemos como La Nación, La Teja, todo ese tipo, sino me ha tocado en un medio que es de la zona únicamente. Porque en algunos casos nos toca hacer campañas solamente para ese espacio. Pues tomémoslo en cuenta. ¿Cuál es la mejor escogencia en medios digitales? No todo puede ser Facebook, no todo puede ser Instagram. Estar en todas. Esta es una de las campañas que yo me gusta hablar. Si vemos estas dos foticos, tal vez alguno se acuerda, pero esto es del mercado.com. Yo les digo a ustedes. Ellos tenían este logo del lado izquierdo. Y cuando empezó la pandemia, evolucionaron hacia el otro logo.
Esto es estar uno pensando en cómo tengo que evolucionar. Muchas veces nosotros pensamos que evolucionar es replicar un meme que salió. Ah, Messi se fue para el Paris Saint-Germain, entonces repliquemos a Messi en todo. En lugar de estar pensando cómo evoluciono yo mi marca, cómo proyecto yo mi marca. Esta otra marca, su campaña en el 2018, 2019 era "Tenemos que vernos más". Y fue una campaña muy exitosa. Pero cuando cayó el 2020, decidieron llegar y decir, vamos a seguir con la misma campaña, pero vamos a tachar el más. Entonces la campaña ahora quedó, "Tenemos que vernos". ¿Qué es tener que vernos? Realmente, todo el concepto que estaban trabajando a nivel médico, de que no nos juntáramos, de que no hiciéramos grupos que no eran de nuestra burbuja y demás, ellos lo sintetizan dentro de su misma parte creativa y la evolucionan. Antes era, tenemos que vernos más, o sea, reunámonos de inmediato. Hoy era, tenemos que vernos, como dejando esa expectativa hasta que esto pase. Me parece que es una marca que está en todas. Otra marca que están todas, ahí hay un posteo en inglés, pero se los voy a poner aquí en español. Wendy's, la marca de comida rápida, logró un excelente uso de su comunidad en redes sociales. Cuando hablamos de comunidad es que yo, con solamente tener un amigo, así, o alguien que me sigue en mi red social, ya tengo una comunidad. Una comunidad se compone de dos y para arriba de personas. Entonces, ¿qué hizo Wendy's? Tenía una comunidad bastante amplia. Entonces, quiso interactuar con el público, invitándolos a que formaran parte del cambio en su menú. Y vea la estrategia que ellos hacen. Es una estrategia de marketing digital conversacional que generó 2,1 millones de me gusta con un solo tweet. Y quiero devolverme un momento. Cuando hablamos de estrategia de posicionamiento digital, no es necesariamente crear una gráfica, un arte, o un diseño, o un ad, ¿verdad? Que sea súper volado en diseño. No, a veces solamente es redactar y saber qué es lo que queremos. Es escribir lo que necesitamos. Y muchas veces en redes sociales pensamos que hay que producir artes todos los días, artes, 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 artes. Y eso no es. Es realmente dar información a la comunidad de interés. Yo no puedo pretender como marca todo el tiempo vender, 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 vender. No, yo necesito dar. Y cuando yo necesito dar, es decirle a la gente, suave un momento, es cierto, yo necesito vender, pero viera que me interesa a usted, viera que me interesa a ustedes como comunidad, estoy preocupado porque ustedes tengan buenos hábitos, estoy preocupado porque ustedes crezcan, estoy preocupado porque las cosas las hagan bien. Y cuando mi comunidad sabe que yo estoy preocupado, hay una evolución y hay una interpretación y mi marca es proyectada. Entonces, ¿qué pasó con Wendy's? Precisamente, el texto desafiaba a los seguidores y decía, si conseguís que este tweet tenga 2 millones de me gusta, volveremos a añadir los nuggets de pollo picantes a la carta. Entonces, ¿qué hizo? Llamó a la acción. En nuestras publicaciones de posicionamiento, llamemos a la acción, integremos a la gente. No dejemos que la gente se sienta como que somos la página más aburrida. No, no, generemos contenido importante, contenido interesante, para que la gente a mí me siga. Quiero decirles con toda la realidad, una campañita que diga, dale me gusta y comparte 3 amigos, etiquétalos y estarás participando en tal cosa. Esas campañas, lo único que hace la gente es participar para ver si gana. Y el día que usted ya hizo la rifa, de los 100 seguidores que obtuvo, 50 se van. No estoy diciendo que no las haga, es su decisión. Y si usted ve que es un buen recurso para usted evolucionar su marca, bienvenido. Pero realmente, una campaña digital que atraiga a las personas es cuando yo le doy contenido de interés, que él se siente que soy una marca responsable, que no solamente quiero vender. Por eso es que hablo de Wendy's, porque nosotros vimos a Wendy's caer aquí.
Nosotros vimos a Wendy's huir de aquí. Y pensamos de que están acabados, de que un montón de cosas más. Pero realmente, realmente tenemos que entender e interpretar de que si hacemos bien las cosas, evolucionamos. Elementos para posicionar, diferenciación. Eso es uno de los más importantes. ¿Qué tiene usted que no tienen los demás? Hamburguesas hay, no sé, ¿qué podemos decir? Unas 10,000 tipos de hamburguesas en este país. Bajito. ¿Qué hace que su hamburguesa sea la mejor? ¿En qué me diferencio yo? Puedo hablarle aquí de un montón de marcas que a mí me atraen por lo que hacen. No las voy a mencionar, pero sí me atraen por lo que hacen. Y muchas veces yo digo, voy hasta tal lugar por esto que me ofrece. Otro elemento para posicionar un contenido fácil de lectura y relevante. No leer, no escribir. Preguntarle todo a Google ha hecho que nosotros no hagamos contenido fácil de lectura. A veces queremos decir algo y decimos un montón de cosas. No sé si les ha pasado, pero a veces hasta para decirle a alguien qué feo nos cuesta. Y realmente, si hay que decirlo, tenemos que hacerlo. Y directo, eres feo. Ese es el contenido que tiene que estar para posicionar. Ser directos, rápidos. Decirle al cliente lo que quiere escuchar, sí, claro. Pero decírselo directo, estar con rodeos. Palabras claves. Las palabras claves son muy importantes. Inclusive en los contenidos web, nosotros por lo general utilizamos muchas palabras claves. Precisamente porque todo el músculo de búsqueda puede hacer de que esas palabras clave nos lleve o lleve al consumidor hasta la marca de nosotros. Otro elemento de posicionar es el público objetivo. O sea, yo he visto gente que hace una campaña en Facebook y hace la misma en Instagram. Y les hablo de estas dos porque son como los más fuertecillos. Pero realmente Instagram habla diferente a Facebook. Nosotros tenemos que tener exactamente diferente habla en las dos redes sociales, algo tan simple que están a la par. Actualización constante. Y cuando digo actualización constante es que nosotros tenemos que seguirnos preparando, seguir estudiando. Yo no sé usted, pero a mi edad todavía yo digo, me falta estudiar ciertas cosas. Y entonces como proyecto tengo que estudiar algunos elementos. Y algunos van a decir, pero ya está viejo para estudiar. Pero esa actualización constante va a hacer de que yo prolongue un poco más mi vida, digamos, en el campo en que estoy. Si yo simplemente me dejo de actualizar, es posible que yo no me doy cuenta de lo que pasa. Entonces no voy a generar contenidos nuevos. Es posible que inclusive una actualización sencilla de noticias, también, yo no lo haga y entonces no estoy en nada. Hablan de un tema y yo no sé de qué están hablando. Métricas. Hay que medir las métricas que nos ofrecen los medios digitales. ¿Cómo está mi tráfico en las páginas? Exactamente, ¿qué están buscando? ¿Qué están? Y no solo la mía, sino las demás. Estudiar o leer exactamente los artículos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde está la gente? A veces estamos hablando en Instagram y la gente está en Facebook. Entonces, tomar en cuenta eso. Utilización de software como Wemby, Homestype y demás. Son software que nos pueden ayudar a medir esas métricas. Hay un montón de más. Hay unos que yo utilizo que no están acá. Pero les puedo decir de que todos esos elementos nos pueden ayudar a tratar de posicionar mejor mi marca. No sé si logran ver ahí bien el anuncio, porque el texto ahí es como que se me perdió un poquito la imagen. Pero realmente es una campaña de Colgate, que es uno de los ejemplos que yo digo es directo. En el primero dice que prácticamente por estar fumando la persona, vea cómo se le ven los dientes. Y en el derecho dice por estar tomando tanto café, vea cómo se le ven los dientes. Práctico, directo. No hay elementos de carga. No hay espacios que me dañen la vista. Es lo que se tenía que decir. Entonces, a eso es lo que yo voy. Para posicionar yo mi marca, tengo que ser directo. McDonald's,
de los que más admiro a nivel de comunicación, realmente. Hacen demasiadas cosas. Y este del lado izquierdo es la celebración de los años de McDonald's. Si ven, las papitas son como de fiesta, ¿verdad? Elementos para hacer fiesta. Y en el derecho, pues, ven que es un cono y es como que si fuera Santa. Entonces, es exactamente involucrar los elementos festivos de alguna forma interesante. Vean esa palabra como la puse ahí, tenga siempre en mente. O sea, piensen. No inviertas únicamente en dar a conocer tu marca, sino en posicionarla por medio de metodologías y prácticas integrales. He visto personas que todo el mundo la conoce, pero al final de cuentas nadie le toma la importancia de ella. Una cosa es que usted lo conozca y otra cosa es que usted esté posicionado. Hay una diferencia grande. Branding y posicionamiento. Branding es el proceso de darle visibilidad a una marca y el posicionamiento es el resultado de ese proceso. Usted puede hacer todos los esfuerzos publicitarios posibles, imprimir, redes, gigantografías, BTLs, todo lo puede hacer. Y puede ser vistoso. Pero quien va a hablar de cómo va usted en el camino es el posicionamiento. Ese es el resultado. El branding sin el posicionamiento simplemente es un montón de artículos que no componen absolutamente para nada. El posicionamiento lo podemos ver desde varios puntos. Y esos puntos aquí los vemos muy bien. Valor, calidad, competencia, beneficios, problemas y soluciones y precios. Y por último, celebridades. ¿Qué es el valor? Es el prestigio, el poder, la participación de un grupo. Ojo, cuando yo hago una campaña de valor, existe una relación de costo-beneficio. Es caro y es para pocos. Hay ciertos productos que es para pocos. Hay ciertos productos que solamente son exclusivos para ciertas personas. No podemos tirarlo a todos. Hay campañas hechas con solo 100 unidades con el objetivo de generar eso. Solo 100 personas que aprovecharon lo que yo quería dar, lo obtuvieron. Hay productos que se acaban para que la gente corra porque tienen un valor muy significativo. Entonces, hay campañas que son hechas para valor, prestigio, poder. Hay otro tipo de campañas que son para calidad. Aumentar la calidad a bajo costo. Ese ejemplo que está ahí, Apple, calidad del producto como gran diferencial. Su posición de es lo que Apple dice. Es caro, pero es lo mejor del mercado. Su posición, ojo, de Apple. Cada quien se casa con la marca que quiera. Pero la posición de Apple es caro, pero es lo mejor del mercado. Entonces, hay productos y campañas que son por la calidad. Aquí no importa el precio, aquí no importa exactamente quién esté, es la calidad que va a recibir. Por competencia, nosotros somos mejores que ellos. Guerra publicidades, esto lo vemos por montones con Pepsi versus Coca-Cola, McDonald's versus Burger King. Esta gente es por competencia. Campañas que vemos tirándose uno a otro. Hay otras campañas que es por beneficios. No se trata solo del producto, sino de la experiencia de compra y postventa. Acá se ven los valores agregados y vínculos entre el consumidor y la marca. Hay beneficios que nosotros damos que por eso nos buscan. Yo siempre voy a decir esto. Qué feo es comprar una marca que la compro porque no tengo a dónde más ir. Que la compro porque lastimosamente me urge hacerlo, pero no porque yo quiera. Pero qué bonito es una campaña cuando la gente me compra por lo que yo le ofrezco como beneficio. Problemas y soluciones. Seguro médico para un viaje al exterior o un préstamo de un banco. A veces nosotros tenemos nichos definidos. Entonces, ¿qué pasa con los nichos definidos?
hay que emplear una campaña digital que posiblemente no salgamos en las redes sociales más convencionales, sino que lo vamos a hacer por la interna, con medios como correos y un montón de cosas más. E inclusive, véalo ahí, hay gente que compra porque tiene un problema o necesita una solución, pero de verdad. Por eso hablan ahí de banco, ¿verdad? O un seguro médico o una cita médica. Precios, somos los más baratos y tenemos calidad. Aquí les pongo el ejemplo de Mamalucha. Mamalucha, su consigna es, somos los más baratos del mercado. Esa es su consigna. Hay que ir a comparar, pero esa es su consigna. Y por último están las celebridades. El producto es excelente, lo dicen los famosos. Los famosos influencers actualmente. ¿Cuántos influencers hay en este país? ¿Cuántos influencers hay en el exterior? Un influencer, hay que tomarlo muy en serio, puede ser positivo o puede ser negativo. Cierro con estos ejemplos. No sé si lo logran ver ahí. La RAE es una de las páginas que a mí más me gusta ver. Creo que es una de las mejores, así se lo digo, desde mi punto de vista, manejadas. Y vea lo que dice ahí. Un usuario le dice, hola, RAE informa, tengo un dilema. Hoy hablando con mi peor es nada y etiqueta al amigo. En este caso, me imagino que la pareja. Me di cuenta que puedo decir que una correa es negra, pero no es marrona. ¿Por qué estamos discriminando a las marronas? Gracias por su atención. Entonces Ryan, muy inteligentemente, le contesta, hay adjetivos de dos terminaciones como rojo, roja, amarillo y amarilla, o listo y lista. Y otros de una sola terminación válida como el masculino, para el femenino como el marrón, azul, o imbécil. Yo analizando este tipo de posteo, pues puedo encontrar que el que está detrás de la respuesta de la RAE no es cualquier persona. Es alguien que maneja el medio, maneja el campo, conoce la marca, lo mismo que le dije al principio. Sabe de dónde viene, está bien informado de lo que ofrece. Y tras de eso es creativo e inteligente. Esta respuesta le dio vuelta al mundo por muchas razones. Realmente dejó callada a la persona. Y realmente le dio, digamos, como una lección de vida. Como dando a entender de que se quiso pasar de lista y al final de cuentas ellos tenían la respuesta. Hay otro ejemplo que vuelvo a cerrar con ellos mismos, ¿verdad? Que Juan David Casabuenas, ¿verdad? Dice ahí, Casabuenas, perdón, dice, quisiera saber si la frase iba al tercero, y gol de River, y gol de River, ¿no quedaría mejor separarla por comas? Es decir, iba al tercero, gol de River, y gol de River. Y ahí es donde también me gusta la respuesta que ellos le dan, y dice, efectivamente, entre cada sintagma, ¿verdad?, repetido, debe escribirse coma. Iba al tercero, y gol de River, y gol de River. Entonces, le da la respuesta exactamente, ¿verdad?, que la persona en este caso quería escuchar. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Cuando nosotros tenemos una página, o representamos, estamos en una página y ya me voy a meter solamente en redes sociales, que es como el que siempre manejamos. Cuando nosotros nos metemos a administrar una página de redes sociales, tenemos que ser como un boxeador. Suba hacia el ring y espere en el momento de que alguien va a tirar un golpe que nos puede hacer un knockout, nos puede dejar malheridos o puede ser que no nos haga nada. Entonces, cuando nosotros representamos una marca, sepamos que se nos puede venir el mundo encima en cualquier momento.
De hecho, todas las marcas deberían de tener un manual de crisis a nivel digital. ¿Y cuál es ese manual de crisis? Respuestas a las posibles quejas, situaciones, diferencias que puedan existir en un posteo. Así es que trabajar digital, posicionar digital, créame y les digo, hoy en día no es jugar a escondidas. Hoy en día es enfrentarse posiblemente al mayor reto de publicidad, donde lo que disparamos ahorita puede tener una respuesta en segundos. Lo que pensamos que puede ser un buen día, puede ser que se convierta en el peor día de nosotros. Así es que sepamos lo que publicamos, sepamos lo que decimos, estemos seguros de las fuentes que vamos a usar, porque es posible que en algún momento alguien esté por ahí más vivillo que nosotros y nos pueda hacer una mala pasada. De mi parte, ese es el tema y los dejo con los compañeros de Bienestar Estudiantil. Muchísimas gracias a Gravin por acompañarnos en esta noche y compartirnos un poquito de su conocimiento. Vamos a abrir el espacio para preguntas y respuestas. Entonces, si alguien tiene algún comentario, pregunta o demás, nos la puede colocar en el chat. También aquellos que nos están viendo a través de la transmisión del Facebook Live de la Universidad Fidelitas, y con gusto las vamos a compartir con el facilitador. Por acá en el transcurso de la charla nos preguntaban dónde pueden conseguir el contacto del panelista. Graving, ¿algún correo que les puedas brindar? Ok, perfecto. Voy a darles el correo, en este caso personal. Si gusta, pueden anotar o tal vez lo puedo escribir acá. Sí. Perfecto, lo puedes escribir en el chat si gustas. Ok. Vamos a ver entonces si hay alguna pregunta. Vamos a dar un minutito. Igual si alguien quisiera habilitar su micrófono, nada más nos levanta la mano y con mucho gusto les damos la palabra. En el Facebook me parece que no tenemos preguntas. Por ahí les comparte el facilitador su correo electrónico si tienen alguna duda o consulta más a nivel técnico del tema, ¿verdad? lfsan19@gmail.com. Gravin también es profesor de la Universidad Fidelitas, ¿correcto? Correcto, sí. Correcto, también es profesor de la Universidad Fidelitas, tal vez algunos por ahí lo conocen. Bueno, me parece no hay preguntas, creo que quedó bastante claro, gracias, Gravin, más bien por acompañarnos. Con todo gusto, con todo gusto. Muchas gracias a ustedes. Excelente. Concluyendo con la actividad, les vamos a compartir también el enlace de inscripción al webinar del próximo jueves 26 de agosto en alianza con elempleo.com, habilidades blandas, por si quieren y no se han inscrito, puedan hacerlo en el chat. Les estamos compartiendo el enlace de inscripción. A todos les agradecemos por su asistencia y que pasen buenas noches. Buenas noches.